Hola mis amigos, bienvenidos al pequeño jardín de luz. Espero y se encuentren bien en donde quiera que estén. En estos calores tan fuertes, no sé cómo en su ciudad, qué tal está el calor, pero acá ha estado bastante fuerte el calor. Y pues algunas de las plantitas son las que padecen, ¿verdad? Porque se queman y si no tenemos con qué cubrirlas, con qué cuidarlas del calor como una malla sombra. Lo que yo he hecho es estarlas acomodando, quitándolas, moviéndolas de un lugar a otro para que no se quemen. Hay unas que sí resisten mucho, pero hay otras que no. Miren, este día voy a estar haciendo un cambio de algunas plantitas y unos cactus que tengo por acá que he estado comprando y no los he cambiado de macetita. Entonces ahorita sí ya, se les llegó su tiempo. Entonces espero y me acompañen y se queden hasta el final. Y les pido que me ayuden dando un like y se suscriban si aún no lo han hecho, que es de gran ayuda para mi canal. Ok amigos, vamos a empezar con este porque este, que me acuerde, no le eché un sustrato muy nutrido. Tiene más piedrita, entonces como que le quiero cambiar, no ha crecido mucho. Pero sin embargo yo veo que tiene ahí ya unos brotecitos, como que quiere ya sacar sus florecitas. Ya va a florecer. Este pobrecillo le dio cochinilla lapa. Ya está tratado. Entonces lo quiero cambiar de sustrato y se va a quedar acá. Pero este lo vamos a hacer al final. Ni vi si se los mostré bien, pero vamos a ver cuál aquí ponemos. Traje unas macetitas que vamos a ir acomodando. Todavía no he visto bien en cuál voy a poner cada uno. Voy a ir eligiendo apenas. Y yo creo que lo vamos a poner acá, miren. Este está creciendo muy bonito. Que ya tiene meses que lo compré. Les hice el video donde les mostré cuando lo compré. Este precioso cactus. Miren qué bonito es. Entonces yo creo que acá, o este peludito aquí, sí, lo vamos a dejar acá y este blanquito aquí. Ok, así para que vaya yo viendo dónde vamos a colocar cada uno. Y aquí en me va a faltar, creo, una macetita. Acá. Ok. Sí. Acá. Voy a poner Lo bueno que macetitas de barro sí tengo varias. He estado desocupando, como les digo, algunas plantitas que no les va bien. Miren, este lo voy a poner acá. Miren, aquí va a quedar bien. Ya, ahora sí. Entonces, y lo voy a poner acá. Aquí, porque ya está un poquito más grandecito y se va extendiendo. Lo que he visto que sí crecen más rápido. Porque hay cactus que no crecen muy rápido, pero sí. Entonces, lo vamos a poner acá. Hay unas macetitas que me puse a pintar ayer, por ejemplo esta, que ya es la pintura, ya se le había caído y bueno, la volví a pintar ayer, porque ayer iba a hacer el video, pero me puse a hacer a pintarla. Entonces, vamos a ponerle una mallita aquí. Podría ir una más pequeña, pero vamos a dejar esa. Esa mallita. Y algunos sí les quiero poner humos de lombriz. No me traje para acá. Bueno, este canijillo ya me he espinado con él. La verdad no sé qué sustrato traiga. Tengo uno parecido. Y mejor lo volteamos nada más así. Y ¿saben qué pasó? Que cuando corrió aire,
ya se salió de su macetita. Entonces yo nada más lo que hice fue meterlo en esta. Y ahí andaba volando el pobrecito. Por eso no tiene mucho sustrato aquí en la parte de abajo. Y sí está algo durito el sustrato que tiene. Vamos a hacerle con esto. Nada más a tratar de moverle un poquito el que tiene. Porque aquí tiene unos pequeños brotes que van a salir, miren. Ahí viene otro. Ay, ya me empecé a espinar. Miren, sus raíces están muy bien. Y ese está duro, duro, duro. No le voy a estar moviendo mucho, ya sí le voy a dejar para ponerlo acá. Igual ayer tuve que preparar sustrato especial para ellos. Y por eso ya se me hizo un poquito tarde algunas actividades que tuve el día de ayer y ya no lo hice. Miren, tiene un clavo. ¿Saben que algunas personas le ponen algún clavo o algo así, un fierro en su sustrato? Porque el clavo suelta unos minerales que le hacen muy bien a las plantitas. Entonces le ponen algunos clavos, tuercas. Eso que suelta, el óxido que suelta, les ayuda mucho a las plantitas. Entonces se lo vamos a dejar, ese clavito. No le hace daño, pero sí le va a ayudar. Ahorita está fresco porque es temprano y está fresquecito, pero ya después de las 12 del día, mis amigos, ay no, está uno suda y suda. Entonces dije, no, mejor lo voy a hacer tempranito. Ya dejé todo listo desde ayer, les digo, el sustrato lo dejé preparado y las macetitas aquí las dejé algunas. Tengo una brocha grandecita, pero no sé dónde quedó. Ah, ok. Se me estaba olvidando ponerle su humo de lombriz. No me acuerdo. Ah, aquí está. Vamos a moverle para que entre un poquito adentro el humus de lombriz. Así. Este y este grandote se me hacen, estos tres se me hacen, no sé si me equivoque, pero como que son los más peligrositos, para mí, no sé. A ver, vamos con este otro. Este parece que le dice nido de ave. Este tiene, miren, la pajita esa del pino. Bien sueltecita. Hay unas que vienen muy, muy apretado. Y cuesta mucho para quitárselo.
Nada más así le voy a dejar porque me he dado cuenta que luego se vienen las raíces y luego cuesta mucho en que saquen raíz los cactus. No sé, pero a mí me ha pasado que luego se atoran mucho sus raíces. Miren, están bonitas sus raíces. Que se atoran mucho en esa pajita, como se aprieta. Ellos le meten y le aprietan bien, bien. No sé cómo lo envuelven. Entonces se maltrata. Ya tienen la mallita. Esa también la pinté ayer. Yo les digo que tiene su mallita. Ahí el fondo. Aquí cerca de donde yo vivo hay una laguna que se llama Ojo de Agua. Y ahorita que hace mucho calor la gente se va a refrescar. Pero el agua está helada, ¿eh? Helada, helada. Pero aún así los niños, la gente se va a meter porque por los calores tan fuertes que hacen, pues se van a echar sus clavados. Está muy bonito. Yo ahí aprendí a nadar. Mi hermano nos enseñó a nadar ahí. Mi hermano se sabe echar unos clavados muy bonitos. Y ahí es donde nos enseñó él a nadar. Y mis nietas bien que se meten. ¿Saben qué? Me acuerdo que yo de chica cómo me gustaba ir ahí, bien que me metía, nadaba. Pero ahora saben que no la aguanto, no la aguanto, no puedo. Ya he querido ir, o sea, tenía años que no iba a meterme. Porque los que me conocen ya de tiempo saben que yo viví en California un tiempo. Mis hijas nacieron allá. Entonces nosotros nos regresamos acá a Orizaba. Y tenía tiempo que no iba. Y según yo, muy valiente, dije, ah, voy a ir, me voy a meter, voy a nadar, voy a dar varias vueltas. Porque varias mujeres van y varones van a nadar muy temprano a las... Sí, a las 6 de la mañana, 5 y media de la mañana, van a nadar. Miren, ya está este, ahorita se los enseño al final, ¿eh? Y yo dije, ah, sí, voy a ir. Voy a ir a nadar. Como les digo, miren, esta también andaba rodando. Miren, ni macetita tiene. Con el viento, pues no pesa esto. Y la macetita de plástico, la de vivero. Y también lo fui a encontrar por ahí. Sí les digo, entonces yo vi que iban, una amiga me invitó y dice, vamos, vamos a nadar, vamos, le digo, ay, pero es muy temprano, dice, sí, hay muchos que llegan ahí temprano y ahí a nadar, y pues en realidad sí, llegué y ya, llegué, ya llevaba yo mi traje de baño abajo, ya me voy a meter, ay, no. Yo hacía, ahora sí que, como dicen mis hijos, hacía yo bien feo. Porque sé yo. No, no me pude meter. Bueno, sí me metí. No pude nadar, no pude nadar. No sé por qué. Yo decía, si no, yo de pequeña. Miren, este no trae mucha raíz. Miren, trae muy poca. Y aquí no se vinieron sus raíces. Nada, miren. Entonces, sí. Hacía yo bien feo, no pude nadar. Según les digo que yo dije, ay, sí voy a nadar. Voy a dar tantas vueltas para acá y para allá, ¿no? No, no, no. Dije, ahí se ven. Sí me metí tantito, ahí estuve. Pero no me iba yo más lejos, de ahí no pasé. De ahí no pasé de ese lugar. Porque si el agua es helada, helada, helada. Pues según dicen que esa agua viene del volcán.
Saben que aquí de Orizaba hay un volcán. No muy cerca, pero sí, relativamente. Pues lo podemos ver de acá. Ahorita no se ve porque está un poquito como que si estuviera nublado por allá donde está el volcán. En algunos videos sí se los he mostrado cómo se ve el volcán. Y pues no pude nadar. Sentía yo muy feo el agua. Y tengo una hermana que así también. Pues con ella luego vamos y nos metemos nada más. Miren, allá está este otro precioso. Ahora vamos con este. Sí me había enterrado una espinita, pero no me dolía de este. Vamos con este. Está también algo pesadito. Por las espinas. Ok. Lo voy sacando poco a poco para que no me espine. De chicas nos llevaba mi papá mucho a ese lugar. Y lleva, porque ahorita está diferente. Cuando estábamos más chicas. Este cactus como que estaba enfermando de este lado. No sé si ven, pero tiene un poquito como rojo. Pero miren, va bien. No sé si estén separados o vengan juntos estos. Entonces, mi papá nos llevaba los domingos. Nos íbamos con familiares, comadres de mi mamá. Todos, era muy bonito. Era muy bonito, nos llevaba. Y estábamos ahí todos. Si tengo una foto, se las voy a dejar. Donde estábamos todos sentados. Y cómo era ahí antes. Ay, está muy duro esto. Bastante duro. Ay, no sé si se lo dejo o lo... No sé. A ver, voy a tratar de quitarle. Pero miren, está duro. Demasiado. Entonces íbamos con sus comadres, llevamos comida, nos metíamos al agua. Había unos arroyos muy bonitos antes. Como ahí es nacimiento de agua, no está estancada. El agua, entonces había muchos nacimientos y nos gustaba andarnos metiendo por los arroyitos. Y ya mis hermanos, los más grandes, pues ya se iban a meter. Saben que ese no quiero maltratar sus raíces y mejor lo voy a poner así como está. Este lo vamos a poner acá. Y sí, era muy bonito mi infancia ahí en esos lugares, me recuerdo. Y hay un lugar que se llama Nogales también. Es una laguna. Pero igual también está el agua muy fría. Viene igual también del volcán. Y está muy, muy fría. Le voy a quitar un poquito más de sustrato para que entre bien. Me cuesta con esta. Me gustaría que me dejaran un comentario. Estoy quitando estas piedras, están muy grandes. Si no quieren comentar mucho, algo muy largo,
Me gustaría que me dejaran un cactus. Si se quedaron hasta el final. Y si les gustaron, y si les gustan también los cactus, póngale dos cactus juntitos para que yo sepa si les gustan los cactus también a ustedes. Son muy bonitos los cactus, muy nobles. Y más cuando florecen, nos dan un espectáculo, una cosa muy bonita. Mi cactus orquídea ya floreció y se me olvidó ponerle la foto en Instagram. Ahí se la, luego les comparto. Y esta vez se me olvidó. Tuvo muchos, muchos botones. Voy con este también, que les digo que está tremendito. Tenía yo unas pinzas, pero... A ver. Les digo que mis guantes los estuve ocupando para pintar, para otras cosas, y se hicieron muy feitos. Entonces, y no sé, no los encuentro, porque si no, aún así los ocupara. Miren, estaba en un botecito esta cosa tan grande. Y le está haciendo falta sustrato ahí porque... ¡Ay! ¡Ya me espiné! Porque aquí no tiene... Nada más le voy a mover tantito. Igual así lo voy a dejar. Pues le ha ido bien con ese sustrato. Bueno, no es sustrato, es la pajita. Pero así. Mejor así le dejamos. Ok. Este... Ok, tengo que sacar. Tengo que sacar esta. Lo que pasa es que, amigos, este cactus lo quiero poner acá. En esta maceta. Este, como que siento que no se hidrata muy bien acá. Entonces lo quiero poner en una maceta de estas. Traje dos. A ver en cuál de estas lo voy a poner. Pero voy a sacar este... Lo voy a sacar de acá. Ahí, bien fácil. Ya le moví abajo. Y lo sacaremos. Ay, Dios. Y allí va, y allí va. Mejor le sigo empujando de acá abajo. Hacia los lados. Esta macetita creo que ya se cayó porque está aquí, tiene cuarteado. Ahora que fue el viento, estuvieron los vientos bien fuertes. Creo que sí se cayó. Porque tiene cuarteadoras. Le voy a meter acá para irla sacando. Miren, ya lo saben, que se detuvo el celular porque no me di cuenta que tenía yo que borrar algunos videos que tenía anteriores. Y si ya no hay espacio, se detiene la grabación. Entonces ya ni sé ni en qué me quedé, amigos, ni en qué iba yo. ¿Qué les estaba yo platicando? No me acuerdo. Pues vamos a continuar con estos. Le quito un poco de sustrato. Tengo un agave que igual quiero cambiarlo de maceta, porque yo anteriormente lo puse en una macetita, pero veo como que le quedó chica.
entonces lo tengo allá. Igual con el viento le tiró el sustrato. Entonces ese no le había puesto piedra, creo. Ahorita lo voy a estar trasplantando y espero que sí nos dé tiempo. Saben que no, luego nada más me pongo a estar grabando y no voy checando aquí el celular cómo va, si está grabando. Luego no me doy cuenta. Hay veces que sí volteo y checo, hay veces que no, y esta vez sí me pasó, no revisé. Y eso porque ya tenía que bajar a desayunar y ya fue como me di cuenta. Pero pues bueno, lo bueno que no había pasado mucho, faltaba todavía trasplantar. Solamente creo que de esta, bueno, le voy a estar el del Sedum Steinley, de cómo la trasplanté. Solo fue eso de que no vieron ahí. Pero bueno, ya está, ahí está. Miren. Les voy a estar poniendo piedita al final. Bueno, aquí vamos con este otro. Ese tiene más raíces, más larguitas. Y sí, aparentemente se veía que no hace daño, pero sí tiene sus buenas espinitas. De bien. De repente se viene el airecito y me echa el sustrato por acá. Me quiero apurar porque ya pronto se va a venir el calorcito para acá. Ahorita todavía se siente el airecito. Ya es mediodía, pero se siente el airecito todavía fresco. Pero un poquito más y ya se siente más el calorcito acá abajo el techo. Y fíjense que a pesar que esté el techito, pero sí se requema uno, ¿eh? No recuerdo si antier, ayer que estuve revisando unas plantitas, no me estuve muy tarde, pero sí vi mi cara y sí me di cuenta que sí me requemé un poco. Bueno, así quedó este. Una bolita del Sedum Steinley. Y esta ya la lavé. Acá vamos a poner el otro cactus. Vamos a ver si aquí queda. Este no le quise quitar mucho por sus raíces, no las quiero dañar. Ay, sí me espinó. Le voy a poner un poquito más de sustrato. Ahí, pienso que sí. Si no, lo levantamos otro poquito. Pero así. Pienso que va a quedar bien ahí. No te muevas, no te muevas. Ah, chiquitito. Se me quiere estar de rebelde. Ay,
Es que como aquí tiene un cactusito chiquito. Ese es el que me espina. Tiene una, el sustrato trae unas hebritas, hebras. Mire, estas hebras son de la hierbita, luego trae mucha. Se me había enterrado una espinita. También ahorita que bajé a desayunar sentí una espinita y sí, llevaba una espinita conmigo. Este está un poquito chuequito. De por sí. Yo creo porque viene saliendo el hijito de aquel lado, yo creo por eso. Así lo dejamos y voy a ponerle humos de lombriz para que a ver si me da tiempo de el agave. Y si no, pues ya, lo tendré que, luego para editar, nos queda muy largo. Y así es como quedaron ellos, miren, no sé qué tipo de flor tenga, de color. Miren este bonito torito con el sedum, me gustó, el sedum Stanley. Miren, aquí está el otro sedum Stanley, los cactus. Me gustó cómo quedaron ahí en sus macetitas. Este es el agave. Miren.